un domingo cualquiera que puede protagonizar la lucha de todas esas personas que libran una batalla llamada cáncer, como la que en este día quieren recordar los familiares y amigos de Ángel Notario con esta marcha solidaria en beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. Conocemos al que murió y para contribuir un poco con el tema del cáncer. El caso es ayudar y, bueno, y colaborar y unirnos todos en estos casos. El tema del cáncer es algo que es cruel, es duro, pero bueno, si podemos colaborar en algo, pues sí, aquí estamos, un domingo, un pasadito. Más de un centenar de personas participaron en esta marcha no competitiva, cuyo donativo iba íntegramente a la Asociación Española contra el Cáncer y en el que el Ayuntamiento de la capital participa por tercer año consecutivo. Un memorial que celebra su familia por el que falleció de cáncer hace 3 años y nos dedican los beneficios porque están agradecidos a la asociación, porque por lo visto nos portamos bien con ellos. Es lo que procuramos siempre, unas veces lo conseguimos y otras veces no. La tercera marcha solidaria, hemos estado presentes las dos anteriores y esta, como no puede ser de otra manera, pues también. Desde luego, apoyar esta visibilización ya no solo de la enfermedad, sino desde luego de la Asociación Española de Ayuda contra el Cáncer y desde luego el hecho de que la familia de Ángel Notario haya decidido contribuir con todo lo que recaude pues en favor de la asociación. Un evento solidario que se iniciaba en la puerta del Parque de Gasset, pasados unos minutos de la 1 del mediodía, para recorrer unos 2 kilómetros hasta llegar al final del recorrido, el Bar Los Faroles. Nosotros venimos participando desde que se empezó a hacer las marchas. Yo participo normalmente contra el cáncer, siempre participo en todas las marchas que hay. Suelo colaborar, lo poquito que puedo suelo colaborar. Y no viene sola, ¿no? No, viene mi marido, viene una amiga y viene mi perra. Sí. Que aunque no lo creáis, lo puedo ser y sufrir muchos tumores de mama también. Un gesto solidario en memoria de Ángel Notario y en nombre de una dura enfermedad que sirvió a los participantes para hacer ejercicio, disfrutar del domingo y tomar unas migas y unas gachas para reponer.